Listo, Rap, comencemos. Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Muy bien, gracias. gracias. Todo bien. Bueno, todo eh... bien. Ok. Se van juntando más gente, no importa. Vamos a empezar porque hay que empezar. Eh, ustedes saben, el que sabe, sabe. El que no, no. Eh, murió mi suegro hace como nueve días. Diez días, algo así. Y los judíos eh, hacen lo que se llama los siete días de duelo. Que ya están escritos en la, en la Torah misma. Que Yosef... Cuando murió el padre y sus siete días de duelo. Eh, y hay bastantes detalles: qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Y quería enfocar el asunto de cómo se puede hacer una especie de duelo para gente en Oaxaca Porque la gente tiene la maldita costumbre de morirse. Ya desde la época de Dama hombre la, la gente se muere. Y. Eh, como le digo siempre a mi esposa, eh, que eh, cuando me dice, ¿y cuál es tu programa? Y mi único programa seguro que tengo es que me voy a morir algún día. Pero eso sí, siempre me empieza eh, a los gritos. Pero ese sí, es el único programa que tenemos en nuestra vida de manera segura, segura, segura que va a pasar y que nos vamos a morir algún día. Y, y, y la costumbre, esa no es una costumbre judía, es una costumbre de la humanidad, ya de los animales mismos de que la gente se muere y los animales se mueren. Es decir, el día de la muerte va a llegar hasta que se solucione el problema, cuando Dios eh, eh, anule la muerte. Pero hasta que Dios anule la muerte, que se vuelva al paraíso y demás y demás, tenemos todavía el asunto de la muerte como cosa constante y segura. Ahora, Como es una cosa segura, hace falta por ahí tener alguna regla de qué es lo que se hace cuando una persona se muere qué es lo que hace su familia, qué es lo que hacen los queridos y demás y demás. Y cómo, cómo enfocar en ese asunto, en, eh, no para judíos, sino para no agidas. ¿Qué es lo que una persona no puede hacer cuando se muere un familiar? Ahora hay que dividir en dos. Si el, la persona fallecida es una persona eh, que no es no agida, padre, la madre, la hermana, lo que sea, el hijo, que Dios nos libre y guarde, no es no agida. Entonces, esto están en las reglas de, de, de la religión donde él se crió y, y las costumbres del país donde él vivía. Hay cosas que él puede hacer como no agida y hay cosas que él tiene que abstenerse. Por ejemplo, un no agida puede ir a la iglesia cuando se hace una especie de velorio a un familiar muy cercano que murió, pensé, 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 y llegué a la conclusión de que sí, él no va a la iglesia a rezar, él va a la iglesia para honrar a la familia y al difunto. Entonces, en no hace falta que esté invitaron a las ocho, él ya esté a las siete y media, esté ahí sosteniendo la cruz, no hace falta, ¿eh? sin exagerar. Pero él sí, él puede llegar al acto únicamente al acto del velatorio no cuando se reza y estar ahí y, y honrar a la familia porque es parte de, 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 del modus vivendi, es parte de, de, del, del cariño y el aprecio que uno tiene por su familia. Uno aprecia a su familia no por ser no agido, uno aprecia su familia porque es su familia, muy simple. Entonces quiere dar las condolencias, quiere estar apoyar a la familia, a, los, a las personas que están, que duelen la partida de la persona. Entonces sí puede ir a la iglesia, seguro no hace falta quedarse mucho tiempo, pero sí puede ir para honrar a la familia. Pero hay cosas que por ahí no se pueden hacer. Por ejemplo, hay costumbres en ciertos países latinoamericanos que no entierran a la persona, sino como que le ponen una especie de sustancia y lo dejan ahí, unos días ahí, en la casa. Eso está prohibido hacer. Sí, está prohibido una ojida de ser partícipe de actos que tienen que ver con no enterrarse. Porque vienen, son cosas que vinieron de, de, de religiones anteriores al cristianismo. Por lo general, incas. Pero no, tan, no, no, no solamente incas. Indígenas en general. Y son... Eh, no, es, no es que son aberradoras. No, no, no. Son están prohibidas, porque quiero explicar, el, el, el asunto de tratar el cuerpo, el cadáver y enterrarlo, tanto enterrar el cadáver, o puede ser cremarlo, no importa, que no, no vamos a hablar de este tema ahora, es una obligación alágica y es una obligación moral de cada ser humano, por cada ser humano, no por familia, más y más en familia, que uno tiene que hacer toda la, la posibilidad de hacer. Enterrarlo de manera honorable y, y, y respetuosa y lo más rápido posible. Muy simple. Entonces, sale de estar en una especie de acto en el cual se hace, en el cual por ahí se deja el cadáver dos semanas en la casa. Y si para que no se pudra, se pone una especie de inyección que momifica ciertas partes del cuerpo. y Pero eso está mal. Ahí Hay un que no puede participar en eso. ¿Ustedes tuvieron algún caso así que escucharon de, ese, de esa costumbre? No, es la primera vez que escucho, es la verdad. Yo también la primera vez que escucho. Aquí en Bolivia sí, se da bastante que se le pone, se formaliza al sí. difunto y se lo vela eh, 24 horas, a veces hasta 48. No, velar sí. es una... es un eh, ah, yeah. conjunto pero se lo deja por ahí una semana, dos semanas. Sí, ha habido casos aquí en Bolivia. Todavía hay ciertas costumbres, porque mi país tiene una combinación indigenista y todavía hay un cierto chamanismo en, el, en, la, en la parte cultural. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que quiere decir: de que si es una iglesia y es un acto en honor de la iglesia y no es un acto que viene a honrar y después se entierra o, o tratan el cadáver, eso es menos problemático. Él no va a rezar en la iglesia, uno gira no puede rezar en la iglesia, pero sí puede respetar a la persona, venir para cumplir con su con su obligación moral de, eh, eh, eso, de, de tratar de ayudar y y, y, y ¿cómo se dice y dar las condolencias a la familia. Eh, si más y más es una persona cercana a él, una persona familiar y demás. Ahora, eh, eso dijimos si, si, si el muerto no es no agida, pero si el muerto es no agida y la persona no agida me pregunta qué es lo que puede hacer, es algo totalmente distinto. Eh, yo pienso... Y hoy hablé con, sobre ese tema, cuando se me ocurrió el tema de hoy, hablé con el Raf que el presidente y el fundador de Brito Lam, y me dijo de que lo que se puede hacer es, no hace falta tan siete días de duelo, no hay ninguna obligación para una persona enojida de hacerlo, pero sí eh, hacer una especie de proceso, es decir, ir a visitar a la familia del difunto. Eh, no hace falta ir 20 veces por día, no hace falta ir todos los días, pero sí ir a apoyarlos, ir y visitarlos en la casa, eh, ir y tratar de ayudarlos. Es decir, por ahí están tan agobiados del, 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 del drama que les pasó que por ahí ni pueden arreglar su casa, ni pueden cocinar, entonces la ayuda material, inclusive si necesitan, pero especialmente una especie de apoyo moral especie de apoyo por, por, por el, 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 el encuentro con la muerte. Hay que entender, el encuentro con la muerte, les voy a contar, mi, mi suegro de bendita memoria murió a los, 8, a los 98 años, lúcido, totalmente, con cáncer y todo, pero es decir hasta hace un mes, si no tenía un problema de estómago, podía, de estómago, podía vivir por ahí medio año más más o menos. Eh, y... Y, y mi, mi suegro, además, es una persona santa. La verdad, nunca en mi vida, yo lo conozco 35 años o algo así, y mis cuñados más todavía, porque yo me casé con la hija menor. En su vida, escuchen bien, en su vida me dijo algo que me ofendió. En su vida me reprochó algo. En su vida me dijo, esto que está haciendo está mal. Nunca, nunca, nunca. En su vida. Y no es que no me equivoqué nunca, seguro que me equivoqué. Pero nunca él me dijo nada. Y así a todas las personas que yo conozco. Una persona callada, le importaba a cada uno, ayudaba a cada uno, pero no decía una palabra de más. Y con todos los 98 años que teóricamente es una persona mayor y ojalá nosotros podamos vivir hasta los 98 años, eh, y, y vivió bien, vivió con la, con, la, con el amor de su familia, y con el amor de su esposa, y con todo y eso, eh, con todo eso seguro que duele la partida. Y, y yo también lloré cuando murió. Seguro. Y en entierro y todo. Pero seguro que el, 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 el... sentimos bien, sentimos que él cumplió un proyecto, eh, dejó, para que tengan una idea, dejó 130 hijos, nietos y bisnietos. 130. De una pareja. Mi, mi suegro y mi suegra, 130 descendientes. No cualquiera. tuvo una gran dignidad. Y con todo eso, Seguro que es bueno venir a visitar y bueno venir a ayudar y bueno traer un apoyo. Siempre es, no está de mal nunca. Más y más si la persona se murió de golpe, si la persona se murió joven, entonces si la persona murió, si, si, no tuvo una especie de preparamiento preparación, si, discúlpeme, de, de la muerte, seguro que las familias tienen, necesitan ayuda ajena. esta gente, amigos, familiares, gente de la comunidad que venga a. a, a Apoyarlos. Ahora, el apoyo no significa estar sobre ellos y, y, y aplastarlos con ayuda, no. Hacer lo que se necesita y, y, y de repente hacer cosas que por ahí no te piden, no lo están pidiendo, pero sabes que lo necesita. Si sabes que por ahí, si yo le preparo un almuerzo para que coman y, y estén tranquilos y no se ocupen de las ollas y no se ocupen de cocinar nada, le saco un problema de la vida. Entonces, bueno, siento y después me siento a comer con ellos y, y hablamos del tema y, y tratamos de elaborar, porque es muy importante también psicológicamente, elaborar el tema, sacar el amor que uno sentía por el, el difunto, eh, llorar si hace falta. Nuestros sabios dijeron que hay tres etapas en el duelo. Los primeros tres días hay que llorar. Después hay cuatro días de duelo. Y después hay 30 días de, de, ¿cómo se dice? Recordamiento. ¿Qué significa recordamiento? Que se, en cada lugar que se va se, se lo nombra y se dicen las cosas buenas que tuvo y demás y demás y demás. ¿Para qué se hace? Para que uno vaya saliendo. El asunto del duelo no es quedarse en el duelo. Me duele ahora y quiero que me duela dentro de un año y demás. Lo, lo mismo, no, no, es salir. Seguro, no se puede salir en un momento. Hay que salir de a poco lleva tiempo. Pero, pero ese es el asunto de la ayuda comunitaria, de la gente que, 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 que quiere a la gente y trata de ayudarlos para que se sienten bien, para que se sienten con apoyo, sienten que no están solos en el mundo. Mucha gente que por ahí se muere y, y no tiene nadie con quien interaccionar, con quien hablar, con quien comportar, es decir, compartir el dolor y hablar con alguien. Y al no hablar uno se siente más se come, más se, se está comiendo las tripas. El, el estrés por la muerte de una persona, si uno no lo saca, no lo habla, no lo elabora, puede llegar a arruinar la salud de la familia, de toda la familia, más de la, familia más, la gente más cercana. Y, y puede hacer daños psicológicos de años que no se hablaron. Por eso es muy importante que la gente, que ustedes como no agidas, si una persona murió, Sí, vayan a visitarlos. No decir, escuché del Rab Shalem, que los judíos se acostumbran a eso y por eso nosotros venimos a hacer. No, 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 no. Pienso que es una, 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 cuestión, una cuestión lógica, moral, normal, que no tiene nada que ver con el judaísmo. Si tiene que ver, pero no, tiene que ver, no hace falta decirlo. Es algo que teóricamente uno se siente de que sí, debe apoyarlo. Debe, debe, debe hacer un favor a la familia. No es un favor a la familia, es también un favor para uno. Eh, en el libro de. En el libro de Eclesiastes, el rey Salomón dijo, es, más, es mejor ir a la casa de un duelo que a, la, que a la casa de una fiesta. Porque la gente viva piensa mejor. Viaja y ¿Qué significa Las personas vivas piensan. Es decir, en, en, en la fiesta voy, voy, voy a un casamiento. Pienso en, en, en el futuro de mi vida. No. ¿Pienso qué debo cambiar? ¿Qué debo perfeccionar? ¿Qué debo hacer el bien? No. ¿Qué es lo que pienso? Divertirme y hacer divertir a la novia y la novia y compartir con su alegría. Está muy bien, eso es lo que hay que hacer. ¿eh? Uno puede ir a casamiento y decir, wow, la vida es corta, hay que reflexionar, vamos a ponernos a llorar por nuestra perra vida que llevamos. No, 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 no hay que ser estúpido, hay que estar alegre. Pero dice, lo más el rey Salomón, es mejor para ti ir a una, una casa de duelo. Porque en la casa de duelo vos te encuentras, te encuentras con, con lo que va a pasar contigo dentro de unos años. Y uno dice, bueno, es decir, me lleva una especie de reflexión que no puedo llegar a través de la alegría. Es decir, la alegría me lleva a otro tipo de, 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 de movimiento en mi alma. Y es lo más importante. Pero de vez en cuando encontrarse con, con la muerte de manera sana, no de manera aterradora, no de manera de, de miedo, no, de manera de bueno. Voy, voy, vengo a dar las consolencias. pero yo pienso de que, aparte de las consolencias, estoy pensando de qué es mi futuro, el futuro de mi familia y el futuro de mis queridos. Y eso es muy importante. ¿Entendido? Ahora, eh, ¿hay preguntas hasta ahora? ¿Hay preguntas? Sí, Rabino, pre, perdón, una pregunta. Eh, sí. Yo recientemente tuve una pérdida de un amigo, pero sí. no pude asistir porque fue por el COVID y se hizo por medio de, de Zoom. Sí. Entonces, lo único que se pudo realizar es hablar así como solamente por medio de la pantalla. Sí. Eh, en estos tiempos eh, parece que esa es la única manera de, eh, de entregar de cierta manera un apoyo emocional, pienso Seguro. yo. Eh, eso es lo que se puede hacer, porque ir y eh, este, sí, apoyar la, así... Pero nuestras clases de nosotros son eternas. El, 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 la corona se va a terminar algún día. Quizás está terminando, en varios países está mejor, hay peor. Un año más, dos años más, salimos todos. Y esta, esta clase va a ser eterna. ¿Ustedes se piensan morir en los próximos dos años? No, 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 estoy seguro. Entonces, te está dando. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, eso es lo que sé para dentro de dos años cuando se termina la corona. ¿Está bien? Y aparte está en nuestro website, ustedes pueden, pueden fijarse y va a estar ahí la clase, que es lo que hacen en duelo. ¿Entendido? Ahora, una pregunta que nos preguntamos hace unos años. Una persona que es no agida, eh, ¿puede cremar a su familiar? Si una persona que muere, ¿puede eh, incinerar si, y errar, llevar las cenizas? ¿O debe enterrarlo? Bueno, en la quemará en, la, en, la en, en el Talmud, en el tomo de Sanedrín, dicen nuestros sabios, ahí hablan del asunto de la obligación de enterrar al muerto. Y, y no dejarlo ahí que se pudra al aire libre. Pero teóricamente, una persona que no es judía puede cremar a la persona, no está obligado a enterrarlo, pero sí es mejor, de todas maneras, enterrarlo. Pero hay lugares donde es muy, muy muy caro enterrarlo, entonces sí puede cremarlo. Seguro, en las cenizas, ponerlo en un lugar como debe ser, con honor y demás, y demás, como se acostumbra. No esparramarla por el mar. Pero pero no, no hay obligación alágica de enterrar el cuerpo, sino tiene que no despreciar el cuerpo. Ahora, es preferible, si una persona puede, tiene la posibilidad de enterrarlo como una tierra, como debe ser, seguro que es mucho mejor que cremarlo. ¿Entendido? Eso es para, para, para gente no bajita, no para gente judía. Después, judía está prohibido cremarlo. ¿Okay? Eh, ahora, eh, bueno, seguimos. Por eso yo, yo eh, pienso de que ustedes, en, eh, si, eh, si hay comunidades no agidas, tienen que hacer una especie de, de... Si se muere alguien, no hace falta que vengan todos el primer día, pero que vengan durante un tiempo ¿Un que traten de ser de sostén de la familia. ¿Qué? Un que una comunidad organice un cementerio. No, no, no hace falta. Eh, tengo una pregunta, Rafi. Eh, sí. eh, el... En México, bueno, principalmente es que la escala en donde vivimos es muy, muy, muy tradicional, está exagerado en, en la idolatría. Entonces, hay lugares en los que, eh, municipios, en los que no se puede enterrar a alguien si no le hacen una pequeña misa o si no va el clero a hacer algo. Eh, eh, y en esas situaciones, bueno, la otra vez lo, lo preguntábamos en. En la en la casa me lo preguntaba mi mamá y es que pues uno nunca sabe efectivamente cuándo va a fallecer y en qué lugar va a fallecer, ¿no? Entonces una pregunta ahí, ¿qué pasa? una pregunta eh, si no viene el clero viene el, el, eh, la señora eh, Avilene, ¿no? ¿está usted? Sí viene usted y dice unas palabras ¿no puede? ¿mande? Si viene en vez del clero y el cura viene usted Hablar unas palabras, ¿no se puede? Ah, no, lo que pasa es que es como una obligación, si no, no lo dejan enterrar. ¿Qué le van a hacer? ¿Lo van a dejar ahí podrirse? Pues te dejan como 20 días. O sea, ya, y ya que estén... Sí. Yo le recomiendo, escápese de ahí lo más pronto posible. ¿eh? Ajá. qué ha pasado bueno, no. posible, porque es una estupidez total jurídicamente se puede hacer en México quién tiene el sí porque abierto? gana no, no, la nada. tradición lo que pasa es que aquí la tradición manda y en muchos municipios así es no importa que vaya o sea no hay judíos ahí no, no en, en la ciudad de México sí hay pero aquí por ejemplo aquí en el en el estado, como podría ser, sería provincia, al en de la escala, no, así como comunidad, no, no hay. Y ha habido incluso muchos pleitos para lo que son los mesiánicos, también cuando cuando sepultan, u otras religiones que, pues, no, no tienen que ver. La verdad, en, en nuestro caso, que apenas, bueno, hace un año falleció mi papá, pues, eh, fue diferente porque en pues se pagó completamente todo como si y y, la, y ahí tuvimos un, un conflicto porque decían que tenían que hacer una, un pago extra de no sé de, del algo de misa y nosotros sí nos opusimos y pues sinceramente sí pagamos más al municipio por eso para que no se pagara la iglesia. A ah, eso sí se puede. Eso sí se puede. Ahora si usted llama llaman a un cura. Le digo unas palabras porque estoy obligado por el municipio, lo que sea. Y antes de que el cura hable, uno dice: Nosotros no creemos en ninguna palabra de lo que el cura este va a hablar. No tenemos nada que ver y lo hacemos porque estamos obligados por el municipio y lo hacemos con, como se dice, con, con, eh, con, eh, con, eh, con reproche. Nosotros sentimos de que debemos decir, de que no tenemos nada que ver con lo que va a decir el señor cura, que nosotros lo respetábamos mucho como persona, pero no tenemos nada que ver con lo que diga el señor cura. Nosotros no creemos en eso. Haga su vida y pienso que está totalmente de más y pienso que es una especie de abuso a la gente. Ahora puede hablar, señor cura, diga lo que quiera. Ya el cura se va a entender y va a ir solo, no va a hablar, porque ya se va a sentir como... No, no, dice, dígale, nosotros no queremos humillarlo. No tenemos nada contra usted, pero si sí nosotros no creemos en eso y, y sentimos una falta de respeto a nuestra familia de que nos obligan a, a, a hacer eso. Por eso nosotros lo dejamos por la obligación, pero como decimos, con, con demanda. Si sí, lo aceptamos, pero tenemos que decir nuestra palabra que nosotros estamos en contra. ¿Claro? Sí. En ese mismo caso... No, ¿No sería más recomendable ya cuando todas las leyes municipales que establecieron por esas tradiciones, no sería más recomendable que la misma familia, el mismo clan, comprara un terreno y hacer todos los trámites? Es mucho, más difícil. Pero es es mucho más, más difícil. Es mucho más difícil entonces en tres generaciones educar a la gente para cambiar eso legalmente en el país. Está bien, está bien, pero es mucho más difícil. No 10 no, personas nojidas pueden comprar un terreno. Es muchísima plata. entiendes? ¿Entendido? Eh, Carmel, ¿qué quiere decir? Carmel, levantó la mano. Sí, buenas tardes sí. a todos. Buenas tardes. Eh, yo considero que, ya sea en el municipio donde la señora esté residiendo, sería interesante que ella eh, pueda revisar un poco los principios, ¿verdad?, que están establecidos en base legal a ese municipio. Porque como la libertad de culto se haya amparada en, en casi todos los estamentos de toda, de toda América, ¿verdad? Tiene que haber una, una disposición legal por la cual ella se ampare a eso para eh, eso de no, no hacer ninguna, ninguna celebración Mira. de ese tipo. Ve, escucha, ah, bueno, escucha. bajo esa situación, este, bueno, perdón, que las interrumpa. Eh, en esa situación eh, la verdad es que eh, aquí, por ejemplo, hay municipios también en Puebla que aún en ese sitio, eh, no no entra a veces mucho el derecho incluso si buscan. Tlaxcala es uno de los que tiene más linchamiento y pueden traer el poder. Yo estuve en eh, lo que es Secretaría de Hacienda y fue muy pesado. También la Secretaría Pública de Seguridad también es muy pesado y realmente eh, lo que importa quien mandan muchas veces es el cura. Y no hay modo de ir a hablar con ese cura o con ese sacerdote antes de que, antes de que él te oficie una celebración. O sea, de ir a hacer un, un, un trato verbal con él y decirle: Bueno, yo no, no quiero eh, eh, que cumplir con esto y siento que tengo un derecho legal y me, me veo amparada por eso. Eh, mire, porque nota, por lo menos. En, discúlpeme en mi, discúlpeme sí, que señor. me meto. Pienso que ustedes. Se nota que no son judíos, ¿eh? Porque los judíos tienen ganas de pelear todo el día. Entonces, ¿qué hacen? Hacen, un van a juicio contra el Estado por alguna cosa hipotética que va a pasar dentro de 158 años y quiere que esté escrito en algún lado una disposición legal de que si pasa esta perrísima cosa dentro de 158 años, así tiene que cumplirse. Te digo de que si una persona va sana, todo sano, nadie se va a morir. Dice yo apelo contra la justicia de la ciudad, del municipio de Puebla. El municipio de Puebla va a tener que ir a un tribunal federal y decir por qué obliga a la persona a contratar, a tratar, a tener un cura en, en la misa. Va a tener que explicar y va a ser un poco difícil explicar. ¿Por qué? Porque se van a meter ahí los mesiánicos y los jesuitas y los evangélicos. Y todo el mundo se va a meter a pelear ahí y va, va a ver de que, de que el Estado va a tener, va, 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 al principio va a tener que, va a tener que al final... ¿Cómo se dice? Eh, federalmente ¿no? obligar a, la municipal, a las municipalidades a hacer según lo que dice la familia y terminar el asunto. De manera legal, pero ya a priori, ¿no? Esperar que la persona esté muerta y, y estamos esperando ahora y va a haber un juicio, porque ahí, ahí no terminas más. Uno no puede hacer ahora. Ahora, dentro de unos años. Y, y entonces, eso, eso sí se puede tratar. Y aparte, meter a otras religiones y a otros a otros grupos, no nada más a gente no agida. Y ahí va a tener una especie de peso, peso federal, no peso municipal. Usted apela contra el municipio y el municipio, si, si se sigue emperrando a hacer lo que quiera, uno va a un tribunal federal, tiene una, una, una posibilidad de apelar a un tribunal federal y el tribunal federal va a tener que dar su, su veredicto y el veredicto pienso de que es algo totalmente normal. No pienso que en ningún país del mundo se puede llegar a obligar a una persona a mandar un cura. Totalmente, no, no, puedo, no, no, no puedo llegar a pensar. ¿Ok? Entonces, eh, eh, federalmente se va a decidir y las todos los municipios van a estar obligados a cumplir la ley federal y las decisiones federales del de, 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 de juzgado federal. Así pienso. Pero eso hay que hacerlo, como dije, a tiempo. No que el muerto lo tenemos ahí en el cajón. ¿Ok? Así digo, como, como, como idea. Hay que pensarlo. Sí, hay algunos que otros que levantó la mano. Susi. Ah, cementerios privados. Cementerios privados salen muchísima plata. No para, no, no para todos ni para siempre. ¿Ok? Es un poco difícil. ¿Hay algún otro que quiera una pregunta? Luisa ¿Yo le puedo contar mi caso? Sí, señora. Bueno, yo le cuento que mi abuelo falleció. Bueno, señora, mi abuelo falleció hace más... eh, Señora. Eh, sí. Mi abuelo falleció hace 30 años atrás. Mi abuelo fue excombatiente de guerra. Evidentemente, cuando era pequeño fue bautizado en una iglesia católica. Uh -huh. Y hay gente que cuando él falleció, como era excombatiente, verdad, tenía sus sus honores de la guerra también, verdad. ¿En qué guerra? En la guerra del Chaco. Es una guerra de acá de Paraguay, pero bueno. Es ah, la guerra, de... la guerra del Chaco, sí. Sí, señor. Entonces eh, hay gente que lo esperó en la iglesia católica. O sea, sabían que él había fallecido, se hizo la participación por los periódicos y fueron a esperar en lo que sería la iglesia católica. Pero hacía demasiado muchos años que ya no eran católicos. Y entonces nadie fue. Y cuando acá se, se tiene el cementerio, el campo santo que le llaman, cuando eso casi no había campos santos privados, está lo que se llama la cruz mayor, que es como un camino central y hay una cruz y bueno, y nosotros hicimos una, un, unas horas el velatorio en la casa y después lo, lleva, hicimos una, lo llevamos a enterrar en donde, era el, en donde era el lugar. Mis familiares ni siquiera pasaron a la Cruz Mayor y hay gente que estaba esperando en la Iglesia Católica y hay gente que estaba esperando en la Cruz Mayor. Y hay gente que tiene la convicción que también son católicos y tienen la convicción que el velatorio debe de extenderse por x horas más o sea digamos que un poco más de ponerle que casi un día y un día y medio algunos dos algunos van a dos verdad pero ya son menos pero no hay, no cumplimos con ese tipo de ritos y en mi caso yo sí iría a juicio contra el estado contra América toda si es que no está de acuerdo con mi convicción y en, mi, en el caso mío y de mi familia, somos así. Y nos Pero, disculpamos le explico, le explico. con la gente. Quiero explicarle. ¿Saben por qué sí, hacen señor. velatorios de un día un día y medio? Por el tema de que pueden volver a... El tema del no, diagnóstico pueden, de, la me, simple, de la muerte. Muy simple. En la época medieval, eh, ¿qué significa? Eh, llegó a la toca de campana. ¿Ustedes saben lo que es el refrán? Llegó a la toca de campana. No, no sé. Se dice de, no, no. de vez en cuando, también en Latinoamérica, llegó, tocó la campana. Entonces, ¿qué significa tocó la campana? Había mucha gente que tiene una especie de lo que se llama situación catatónica. Situación catatónica significa que uno piensa que se murió, no hay latidos de corazón, no hay respiración. Lo que pasa es que cada cuatro, cinco, siete minutos, una persona respira un poquito y tiene dos, tres latidos de corazón y se sostiene así de manera catatónica, puede ser una excitación, excitación catatónica, puede ser un día, dos días. Y lo que pasaba es que enterraron a la gente, y para estar seguros de que la persona murió, ponían en el ataúd, hacían un agujero, y ponían una, una especie de, eh, como se dice, de, de cadena atada en el dedo de la persona. Y esa cadena salía afuera de la tierra y había una campana. Ahora, en los cementerios había una persona que se ocupaba de, cuando enterraban a alguno, estar ahí cerca, pasar uno o dos días cerca del muerto, no para hacerlo de honor, sino porque si el muerto se levantaba, se despertaba, y de repente se ve dentro del la y se mueve, toca la campana. Y si toca la campana, el tipo sale, sale volando y lo saca de la tumba, porque si no, se muere asfixiado. De ahí sale el refrán: toca la campana. ¿Entendido? Y por eso se hace el velorio. Los judíos hicieron eh, 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 un, 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 algo totalmente distinto. En el velorio judío lo que se hace antes del velorio es lavar al muerto. Pero aparte de lavar exteriormente al muerto y también invertirlo in, 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 in en una especie de baño ritual, se, antes de invertirlo en mano ritual y antes de bañarlo, lo que se hace es, discúlpeme la palabra, ¿no? Se hace una especie de enema. Enema en el rectum. ¿Para qué se hace? Sí. Primero, para limpiar no sé. el intestino. Pero segundo, porque es algo sabido de que una persona que está en una situación catatónica, el único músculo que sigue funcionando es el esfínter anal. Entonces, si una persona le mete una enema y saca a fuerza, y si sí, tiene sí, una especie de eh, cierra el esfínter con, contra la enema, y aparte saca la, 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 la materia fecal con fuerza está vivo y ahí se despierta entiendes es para, sí. es para es decir, no es nada más para para, para, para para que la persona esté más pura internamente no también para verificar que la persona se murió en serio porque puede ser que no esté muerta okay y ya hubo desastres en, 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 en procesos en los que esos velorios largos esa es la, la idea del sí, esa es la idea que se manejaba en la antigüedad. Nosotros también eh, bañamos a las personas que, o sea, a mi familia se le baña a la persona que, que falleció. Ese. Ok, la señora Susi, ¿quería decir algo? Eh, buenas tardes. Sí, bueno. Rabino, quería preguntar: ¿entonces los noágidas eh, pueden ser enterrados? En un parque de descanso, aunque en las otras tumbas hayan cruces o, no hay o cosas idolátricas. No hay problema, lo que pasa es que en la tumba de uno ajida no se puede poner una cruz. Ah, bien. Okay. Gracias, Rafa. Okay. Eh, Señor Alguien también, Rodrigo, ¿no? ¿Quién fue el que apuntó? Ah, salvado por la campana, ahí salvo, se salvó por la campana, ahí está el refrán. Me, me olvidé, salvado con la campana, la campana lo salvó. ¿Qué significa la campana? O sea, lo está enterrado, se movió cuando se despertó, se, la cadena mueve la campana y el tipo lo despierta, ¿ok? Señor Luis, Luis Arturo, Está llamando? ¿Qué tal? ¿Qué rap? Nada más para decir que sí tiene toda la razón. Lo que se tiene que hacer es un amparo de ponderación de derechos. Aquí hay una cosa que se llama ¿Qué es aquí? México. En México, en México, por el tema de que comentaba este, la otra persona, eh, hay que ponderar el derecho, qué derecho es más más eh, fuerte, si el de las costumbres de, de los pueblos indígenas o el derecho a la libre expresión religiosa, y se tendría que presentar un amparo antes, porque la opción ya cuando la persona falleció, pues es muy larga, ¿no? Uh -huh. este, se podría solicitar una suspensión para ese, esos efectos entonces nada más quería abundar en el tema no regresarlo al mismo asunto, pero tiene toda la razón y bueno, es una cuestión escuché las malas lenguas, lenguas dice que usted es abogado sí, sí y bueno tiene como proyecto de nueva mundial lo autorizamos a hacer una especie de demanda contra el Estado mexicano y si <laughs> le gana yo le compro seis botellas de cerveza Corona <laughs> rab, 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 rab. Sí. A de su comunidad que significa no te rajes, es decir, no te, desan no te, no te desanimes. Sí, te no, tiene razón. Entonces, haga un amparo, teóricamente, porque si no, y, y, y lo tiene que hacer también, y lo puede decir, nosotros somos, soy parte de un grupo no agida, Juan, entonces va, y se van a acoplar varios grupos, no nomás no, no agidas, que no tienen ningún interés. Ahora no hay una prohibición alágica. Esto lo pensé ahora. No hay una prohibición alágica que un cura diga unas palabras, mientras no nombre a Jesús y no nombre que Jesús le expía o algunas sandeces que dicen siempre no hay problema. El problema está que por lo general no pueden con su no pueden cerrar la boca. Tienen que decir algo de que el espíritu de Dios, espíritu de Cristo y la madre María y todos lo están esperando ahí arriba para hacer una fiesta. Es un problema. Pero teóricamente, como decir, pues no está prohibido que un cura diga unas palabras. No ¿okay? Correcto, Rap. Nada más será para eso. Gracias. Entonces, bueno, lo, lo mandamos como enviado, como abogado. Usted, lo, lo, ahora lo nombré específicamente en este minuto, director del Departamento Jurídico del Movimiento de Mexicano. Ok, ¿no? Rap. Vaya con eso. <laughs> Vamos con eso. Vamos. Vale, vale. Se una una botella de corona. No, brav, no, no. no, brav, no brav, con brav, dijo seis. Dijo ¿Eh? seis. Brav, dijo seis. Seis, no seis Dijo seis. No me arrepiento. Hay gente acá que me está diciendo que me va a mandar un vino chileno hace 20 años. Y no cumple. <laughs> pero no importa. Ya, ya lo conozco. Ya va creo. a llegar el día. Va a llegar el día. Raf, Ra, tengo una pregunta. Te sí, va van pregunta. a terminar. <laughs> para que tenga una idea. Las vid en Chile se van a desecar. No va a haber más una uva podrida en todo Chile y yo el vino no lo voy a recibir. okay, sí, Raf, para que se... eh, Luis está en, en el grupo de, de embajadores de Brito Ah, bueno. Entonces, eh, embajador y abogado. ¿Ok? Raf, tengo una pregunta. Sí. Eh, de acuerdo a lo que hablamos, veo que el concepto detrás es resp respeto al muerto y respeto a la familia del sí. muerto. Eh, ¿Hay acaso un límite para el no noagida de respeto al muerto? Por ejemplo, una autopsia. Hay países que requieren autopsia, que es prácticamente una obligación al muerto. ¿Es sí. respeto al muerto o es hay un límite ahí? Sí, eh, noagida pueden hacer autopsia si hace falta, pero si se puede convencer al médico. Y si hay de vez en cuando que hace la autopsia, de puro aburrido que está. Una persona tiene cáncer, 10 años, no quedó nada de él, y le hacen una autopsia, a veces murió de cáncer. infeliz, ¿de qué se va a morir? De Cáncer se murió. Pero hay, que, hay países donde son muy perros en ese asunto y quieren hacer autopsia como sea. La autopsia es una especie de, de, de excusa para que los estudiantes de medicina, de medicina vean un tumor un tumor cancerígeno y demás. Es parte del estudio. Es decir, lo llevan ahí, la autopsia, y están ahí como 30 alumnos, ahí con el bisturí, cortándolo por todos lados, para aprender. Eh, entonces, eh, pero está bien. Eh, una, ¿puede un Benoah hacer un Kadish? Sí, señora, no hay ningún problema. Haga Kadish. Pero primero tiene que aprenderlo. Se tiene que aprenderlo, leerlo y aprenderlo en su idioma. ¿Ok? Nadie aprende con su idioma. Es preferible en vez, de dar, en vez de hacer Kadish, es muchísimo más importante. No nada más para los judíos, también para los judíos, es dar, hacerse de acá, es decir, dar limosnas y dar ayuda. Material a gente necesitada es muchísimo mejor para la persona y para el muerto, ¿Okay? muchísimo mejor. No, hay, no tiene ninguna comparación. ¿Alguna otra pregunta? Ok, seguimos. Una pregunta: ¿Los benignos pueden donar los órganos al morir? Sí, donarlos para gente para que se cure gente. Sí, señor, con ese sí, propósito. Sí, también los judíos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es una cosa positiva para, para, para que salvo, dar vida a gente, seguro. muy, muy, muy. Yo también estoy enatado, tengo acá el, el, el carnet de, de donador. Hay ciertos órganos que no se pueden donar. Todo se puede donar. Todo. Es decir, es cosas que no se pueden donar porque la medicina no tiene nada que hacer. Mi cerebro no tiene nada que hacer porque suficiente el mundo sostiene a un, a un, a un tipo con mi cerebro. ¿Se imaginan dos? Problema. Pero lo demás se pueden. Lo que, lo, lo que los médicos puedan llegar a usar, a utilizar, eh, seguro que es, es algo que es bueno porque está, trayendo, está dando vida y a, a más gente. ¿Okay? Vamos a, visitar, vamos a revisar los chats. A ver qué hay acá. Ta, 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 ta. Un candy, Sí, gracias. Todo eso ya lo digo. Ah, espera un segundo porque se me está acabando la batería del como, computadora. Voy voy voy, 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 Oh, bueno. Me salvé. Algo más. Top. Seguimos. ¿Cómo cierro esta porquería? Close. Ok. Eh, entonces, lo esencial es entender de que la muerte es un proceso seguro y, y el llanto es... si ¿sí se puede cremar, sí, no gira puede cremar, es preferible no cremar, es preferible. Pero no hay una no prohibición, ¿ok?, Ahora, el asunto de, de, de llorar por un muerto. ¿Por quién uno llora? No por el muerto. ¿Por qué? Porque el muerto, ¿quién lo tiene ahora? Decir, ¿Uno primero que llora? ¿El cuerpo o el alma? El alma. ¿El alma dónde está? El alma de un muerto, ¿dónde está ahora? En un mundo celestial. ¿Quién está ahí dando vuelta en el mundo celestial? Dios. ¿Hay algo más bondadoso? Y, y, y bueno para la persona que estar en la mano divina. Si yo tengo que ir, ir a juicio, ¿qué prefiero? Ir a juicio con Dios o ir a juicio con un, con un juzgado en, en no sé dónde que no sé ni quién es el juez. Aunque el juez sea mire, cordiós, misericordioso, seguro que no es totalmente incomparable con la misericordia divina. Entonces, preferiría estar en la mano de Dios que ante que estar en la mano de cualquier persona. Entonces, el alma está con Dios. Entonces, al cuerpo, ¿para qué va a llorar? A la persona, al alma, no hay que llorar porque está con la mano de Dios. ¿Por quién uno llora? Por nosotros. Por nosotros que nos quedamos sin Él. Nos quedamos sin esa, esa persona que queríamos. Por el mundo que no puede, no puede, eh, no tiene esa persona en este mundo. Es decir, el llanto es un llanto reflexivo. A nosotros, no a él. Hay que entenderlo. Gente que dice, pobre, se murió tan joven. Así decidió Dios que se murió tan joven, ¿eh? Y con todo eso, eh, una persona llora, pero no por él, llora por uno. Porque no lo vio a esa persona joven eh, crecer, no vio a esa persona joven casarse y tener hijos. El llanto no es por, por él, es por nosotros, ¿entendido? qué Alguien me preguntó algo que preguntaron por asunto del Cádiz. ¿Se puede decir que es uno de los que está vivo? Sí, sí. El no problema. Eh... Ok. Eh, entonces hay que entender que el duelo es una especie de proceso. En el cual uno debe salir del luto, no lo más rápido posible. Cada uno tiene que pasar, eh, como se dice, eh, eh, etapas y, y elaborar. Pero por eso hace falta la ayuda de amigos, ayuda de familia, ayuda de gente de una comunidad que pueda llegar a sostenerlo y, y ayudarlo y, y estar con él. No hace falta estar demasiado, pero sí estar. Es decir, que la gente cuente con él, sepa de que pueda contar con él si necesita encontrarse con él y llorar juntos, no pasa nada. Y, y decirle cuánto, cuánto le duele. Pero que tengan una idea, mi, mi suegra... Sago por ahí un chiste, pero es verdad. ¿Cómo se casaron? Ellos vivían en Marruecos. La hermana de mi suegro se iba a casar. Prepararon las joyas, prepararon la, empezaron a preparar la comida. Todas las masitas marroquíes, que es una locura lo que preparan, locos de la guerra. Y, y de repente, un día y medio antes del casamiento, el, el, el novio decidió que no se casa. Para las joyas están. Está, todo está hecho. ¿Qué hacemos ahora? Entonces ¿qué hicieron? Bueno, sabes qué. El hermano de la novia viene a ser mi suegro. Ya tiene 18 años, 19 años. Lo casamos. y ¿Con quién lo casamos? Eh, ah, está la amiguita de la hermana, que se tiene, que, de la hermana menor. ¿Cuántos tiene la amiguita? 14 años. La casamos. Antes se acostumbra a casar muy, por, muy, por, muy, muy pronto. Y aparte, porque como era huérfana, había un, un eh, un peligro de que es algo sabido, de que los árabes robaban a, a chicas judías y las hacían casar a prepo, cuando eran huérfanas. Por eso falta que, a estar casada, nadie la toca. Entonces la casaron y, 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 y ni se vieron casi antes del casamiento. tú uno dice: Bueno, se casaron, pero sin amor. Mire, les juro, yo quiero mucho a mi esposa y mi esposa me quiere mucho a mí, con todo lo que sea. Ojalá, ojalá yo tuviera, eh, eh, puede, podría llegar a vivir esa vida que vive mi suegro con mi suegra. ¿Saben cuánto tiempo estuvo de casado mi suegro? ¿Cuánto? ¿Cuántos años estuvo casado? 80. ¿Más de 80? ¿Sí? 75. No, 80. 80 años de casado. Y ustedes tienen que ver. La, 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 lo que él la cuidaba a ella y lo que ella lo cuidaba a él toda la vida ahora hay que entender son gente muy distinta en, en personalidad si, si mi suegra es totalmente callada una persona que está en lo suyo y, y le importa de mucho y quiere mucho pero es una persona que casi no habla ni se mete a su vida estudia trabaja no hacía nada mi suegra es es más o menos cuando hay, viste, vieron los, 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 los incendios en California, que, que duran como cuatro meses, y más o menos los incendios en California es menos de mi suegra. Mi suegra es un fuego total. Es una tipa, wow. Habla todo el día y hace todo el día y se mueve todo el día y se mete todo el día y habla con todo. Es un, es un terremoto. ¿En serio es un terremoto? Y, y Dios digo, wow. ¿Cómo Dios se lo ocurrió? La, la locura de casar a mi suegro con mi suegra. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se le ocurrió? Pero ustedes tienen que ver el amor que sentían. La, 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 el, 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 la, eh, ¿Cómo se dice? Lo que le daban comida a él y dicen, no, no, primero a mi esposa. Fíjate que lo que pasa es pues por él necesita algo. Y él estaba enfermo de cáncer y todo, pero no, él no comía hasta que ella estaba en la mesa. Pero que, que, que Y, y no sé si quiere seguir durmiendo. Como dentro de una hora, no hay ningún problema. Voy a esperar que, para que comer con ella. Yo sabo que uno dice, bueno, 80 años de casado y seguir con esas estupideces románticas que uno por ahí lo hacía en el primer año de casado. Y así lo hizo toda su vida. Así lo hizo. Es increíble. Y, y con, todo, con, con todo de que uno dice, bueno, se casaron, pero sin amor, se casaron porque, bueno, ya tenían las joyas preparadas y ya. Ah, ¿cómo era el asunto? Tenían las joyas preparadas y ya mataron un ternero para comer la carne en el casamiento, entonces el terreno yo estaba matado, y no había heladeras en Marruecos, donde vivían, hasta el día de hoy no soy, si hay en, en el Sahara, entonces, y bueno, la carne está, la colla está, hay que casarlo con alguien, ¿no? Entonces, eh, y con todo eso, vivieron una vida, la verdad, de mucho amor, y mucho respeto, y uno dice, y, y cuando estuvo en el entierro, eh, los hombres iban un poco más adelante, con, el, para enterrar a mi suegro y mi suegro iba con la silla de ruedas atrás y de repente se puso furito y dijo no los voy a dejar que entierren a mi esposo hasta que yo no le dé un beso yo no le beso la cabeza nadie lo toca y paramos todos y ya no entramos porque se metieron en el cementerio era un lugar muy chico y todos levantaron todos los nietos levantaron la silla de ruedas para que se acerque al, al, al esposo y le dé un beso le beso en el cuerpo y se despida es decir no vese ve amor dice wow Ojalá nosotros, en serio, ojalá. Y entonces, y con todo eso, el, el llanto es de por qué no. Porque, es decir, uno toma y dice, wow, qué vida tuvo. Y con todo eso, de que por ahí no eran muy distintos, y con todo eso, uno puede llegar a decir, perdí algo. Y cuando yo veo llorar a mi suegra, porque yo llora mucho, primero porque lo, lo quería mucho, y segundo porque es una persona muy no ve casi no ve casi no escucha casi no se puede mover es muy limitada en sus posibilidades físicas y también porque es marroquí los marroquíes hacen mucho drama la muerte no, no, los marroquíes siempre ahí pendiente está siempre hablan de la muerte entonces es un problema pero cuando yo la veo llorar yo a lloro. lloro porque es una persona que la veo una persona anciana que no quiere vivir digo para qué me para qué Dios, me dio me dejó acá yo no tengo nada en la vida ya si digo, tiene tiene 130 de, Hijos, nietos, viñetos y todo Y con todo eso Esa es su vida Entonces uno llora por la persona No por la persona que se murió Sino porque no tenemos a la persona muerta Al lado de nosotros Porque no lo vemos, no lo constamos ¿Okay? Bueno, me despido de ustedes Y espero que la clase le haya, haya servido Para algo, para entender De que el llanto es por uno Y uno tiene que respetar a la persona Y respetar al muerto Con ciertas clave, claves seguro Que se puede hacer, que no se puede hacer y, y, y seguro eh, entender de que la muerte es algo natural pero también algo que algún día se va a terminar la muerte es decir cuando la humanidad vuelva al paraíso no vamos a morir más no existe y aparte que uno sigue la vida a través después de la muerte es decir el alma de la persona sigue su desarrollo después de la muerte porque si dijimos de que la persona está compuesta por cuerpo y alma, el cuerpo por ahí se pudre, pero el alma sigue quedando y sigue elevándose. Y ahora está en la mano de Dios. Entonces uno está en la mano de Dios, no hay mejor que estar en la mano de Dios. Entonces uno dice, bueno, llegué a un lugar. Y si uno tiene que recibir un castigo por las cosas malas que hizo, lo mejor que le puede pasar según la, 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 el judaísmo es que reciba el castigo y que no le perdone Que reciba el castigo y llegue, llegue a su lugar en el paraíso divino, en, su mundo, en el mundo venidero, ante que estar ahí dando vueltas sin recibir el castigo. ¿Entendido? Entonces, que Dios nos dé buena vida y sabiendo de que cómo enfrentar la muerte, de que es algo que Dios lo puso en la creación, pero por pecado divino, por pecado humano. Y por eso fuimos expulsados del, del paraíso. Si Dios quiere, Dios nos va a llevar al paraíso en su, en paraíso en su, en su tiempo. Y vamos a arreglar la situación y no vamos no, a muerte. No se preocupe ¿Ok? Y Rafa. si no va a haber muerte, tampoco va a haber curas que van a tener que hablar en el cementerio. ¿Entendido? bravo. Sí. por favor, sí. quería un, un momento de su tiempo. Si puede bendecir a la comunidad de Mendoza, liderada por Rodrigo Miranda, que está haciendo un trabajo excelente. El colegio No en Colombia. También he visto a personas que se dedican a hacer clases de manera. Les que... recomiendo a todos. O, pero, un segundo. Dan, pero segundo. Espera segundo. Ah. Eh, les recomiendo a todos. Yo me manda de vez en cuando cosas del el, el Colegio de Noajidita de Colombia. De la señora, ¿cómo se llamaba? Eh, Jan Urrea. ¿Eh? Jana Urrea. Jana Urrea. Jana Urrea. Les recomiendo interesarse porque es una obra magnífica y, y el que puede entrar y estar socio de ese asunto es lo, lo mejor que pueden hacer por, por todos los niños del mundo. Es algo que va a revolucionar, escúchenme bien, va a revolucionar el sistema educativo de toda Latinoamérica. ¿En Amén. Serio? En serio, no es, no es un chiste. Yo no exagero. Es decir, sí, de vez en cuando exagero, pero acá no exageré. ¿Ok? Va a revolucionar en su tiempo todo el sistema educativo de Latinoamérica. Va a llevar un tiempo, pero de a poco y aparte de una base. Cualquier colaboración que pueden hacer es algo que en serio va a cambiar muchísimas cosas. Muchísimas cosas y les recomiendo participar y apoyar en lo que puedan, cada uno en lo que pueda. Ahora, de la comunidad de Mendoza, eh, espero que sigan progresando y sigan haciendo las cosas como debe ser. Nosotros estamos a su disposición a todas las comunidades y a todas las personas que necesitan llevar, eh, que tengan dudas y que necesitan eh, apoyo. Lo que, cualquier apoyo que le podamos dar en, en clases, en, en, en dudas, en formas de, de actuar, estamos a su disposición para cualquier cosa y, y tratan de comunicarse con mi queridísimo secretario, entre paréntesis, que me debe el vino de Chile, cierra en paréntesis, eh, y, y los vamos a intentar ayudar con lo que podamos. Y si no, entend si no sabemos algo, seguro que preguntamos a al Raf Cherky, que cómo nos puede enfocar, como le pregunté, cómo enfocar el asunto de entierros y demás, que es algo muy importante. ¿Entendido? Y también rap, y también rap para don Pablo Rolando, profesor eh, que está dictando eh, charlas y cursos, un proyecto muy interesante, lo está supervisando el rabino Ariel Groisman. También a Nahuel, también, a, a, también la bienvenida a nuestro amigo Jacob Amar. Una bendición ah, sí. para él también. Jacob Amar es un gran, es un gran, eh, gran eh, líder que no es nojí, es judío. Pero él tiene un grupo de gente muy interesada, de miles de personas que están interesadas y nosotros esperamos más colaboración mutua y que podamos llegar a, a, a engrandecer el en nombre de Dios a través de nuestras acciones mutuas y que nos dé mucho 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 éxito a todos, ¿ok? Amen. Que Dios los bendiga a todos en Jerusalén. Nos vemos si Dios quiere dentro de dos semanas. Vamos a dar una clase. Ni me pregunten el tema porque. No tengo la más remotísima idea de qué clase voy a dar. ¿Ok? Por lo general no tengo idea. Toda Rabal, jaja. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, amén. Gracias. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Raf. Gracias, Raf. Gracias. Salud. Salud. gracias